si estás pasando por un grave problema y no sabes cómo afrontarlo, te daré ciertos consejos para poder mantenerte firme ante lo que puede venir inesperadamente. ¿Amén? Porque no todo lo que nos va a rodear y nos rodea va a ser muy favorable. En el camino del Señor no todo es favorable. No todo es favorable. El que dijo o nos enseñó eso, aleluya, lo dijo con la mejor intención del mundo, pero no nos expresó la verdad. La verdad es que en el camino del Señor no es todo favorable. Si no, les voy a hacer ustedes una pregunta. Yo no me oigo aquí. No, no me escucho bien. No me oigo yo aquí, hermano. No sé si ustedes han recibido todas las peticiones que Dios o ustedes han hecho a Dios. El que haya recibido todas las peticiones, que levante la mano. ¿No? Ya sirven conmigo, porque yo tampoco recibí todo lo que he pedido a Dios. La pregunta es, ¿deja Dios de existir? No. No sé si me oyen, porque yo no me oigo aquí. Si yo no me oigo aquí, por favor, que me oiga yo aquí. Si realmente Dios no nos concede la petición de nuestro corazón, ¿eso quiere decir que Dios no está con nosotros? No. ¿Eh? No. Muy bien. Pero a veces nos comportamos como que Dios realmente está enfadado con nosotros. Porque no hemos sabido aceptar la situación que Dios nos ha querido meter. Y cuando no aceptamos esa situación, Satanás, que es muy astuto, nos revela contra Dios. ¿Qué debemos de aprender? ¿Cómo mantenernos o cómo sacar provecho de una crisis? Entonces, si vosotros me permitís, ahora sí que yo creo, me lo ha dejado mi compadre, que mira, que como el tira el reloj a alguien, lo aprearé. Les voy a predicar durante 15 o 20 minutos, más no, porque ustedes tienen que madrugar y yo estoy en casa. Y cómo mantenerse firmes ante una verdadera y grandiosa crisis. El mundo no tiene la solución. El mundo no tiene la solución de tu problema. Nadie. Ni psicólogos, ni psiquiatras, ni antropólogos, ni metafísicos, ni geofísicos. Nadie. La solución se encuentra en la palabra. ¿La habéis oído bien? No sé si me oís bien, pero la solución se encuentra en la Biblia. No hay respuesta. No hay respuesta. No hay duda. Que no encontremos la solución en la bendita palabra. A veces nos confundimos y al confundirnos tergiversamos los términos y entonces nos hace daño. Pero quiero que sepas que Dios no nos engaña nunca. Él siempre nos dijo la verdad. Lo que pasa es que nosotros hemos querido creer otra cosa. Y la fe precisamente no es hacer que Dios haga lo que yo quiera. La fe es aceptar que haga Dios lo que Él quiera. Amén. Nosotros no podemos manipular a Dios. Ni nuestros sentimientos manipulan a Dios. Jamás. Nadie se piense que tus sentimientos van a tocar el corazón de Dios. Es tu fe la que realmente va a hacer que Dios se ponga al oído. No es la persona que llora, porque hay gente que llora en la iglesia pero no tiene fe. Y por la sensualidad, digo bien, entiéndanme bien, por la sensualidad nadie va a tocar el corazón de Dios, sino por la fe. Amén. 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 A Dios no le mueve la lástima. Lo digo entre comillas, ¿eh? Que nadie me malinterprete. No le mueve la lástima. Amén. A Dios le mueve un corazón que crea en Dios, aunque yo no comprenda
lo que Dios está haciendo por ti. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, pues si me oís, vamos a intentar de leer la escritura y luego a ver qué pasa. Ante todo, si lo creen, si lo creen, el título es hermoso, capítulo 4, según San Marcos, verso 35. Dice la Biblia, Jesús calma la tempestad. Si lo creen, pueden decir amén cuando ustedes lo vean conveniente, no pueden decir, pero si no, no lo hagan. No hay situación peligrosa que Dios pierda el control. Amén. Amén. Solamente los profetas. No hay ni una solución, por muy peligrosa que sea, porque esté llena de bravura y ferocidad, y porque tú creas que todo se ha vuelto contra ti y no veas a Dios por ninguna parte, eso no quiere decir que Dios te ha dejado solo ni ha perdido el control. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, habrá situaciones que Dios las va a dejar a ver hasta dónde llega tu fe. Amén. Y lo vamos a ir meditando en la palabra del Señor poquito a poco. Aquel día, dice la Biblia, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, santo, le tomaron como estaba en la barca. Y había con él otras barcas. Pero, fíjense ustedes, levantándose una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca se anegaba. La actitud de Jesús es preocupante para los discípulos, porque se supone que cuando Jesús está viendo a alguien en peligro, debe de acudir automáticamente. Nos lo han hecho creer. Pero sin embargo Jesús toma una actitud diferente. Él está en la barca también y ve que la tempestad está soplando. Pero los discípulos están agotando todas las fuerzas por tener y por haber. Pero no controlan la situación. Señores, hay problemas que no vamos a controlarlos nosotros. Por muchas fuerzas que tengamos, por mucha profesionalidad que tengamos en la barca, hay cosas que no las controlamos. Hay cosas que Dios deja que se desborden. Y hay cosas que Dios no es que no las pase, las está pasando contigo sin darte cuenta tú. Y escuchen bien, Jesús toma una actitud diferente. Yo me he hecho muchas veces una pregunta, Señor, si yo hubiera sido el padre de estos hijos que iban en la barca, yo no dejo que mis hijos le pasen la tormenta. Y yo tengo poder sobre la tormenta. No hace falta que me llame. Yo voy y acudo rápidamente. ¿Qué padre por inercia no hace eso? Si ve a un hijo que está pasando mal, no sale a su encuentro. ¿Sí o no? Todos. Jesús no es como nosotros. No es como nosotros. La Biblia dice, Jesús estaba durmiendo. Durmiendo en la popa, en la parte trasera del barco. Ahora escúchenme. Los discípulos que no controlan la situación no tienen otra cosa que hacer que echarle la culpa a quien no la tenía. Despierta, hombre. ¿Es que no tienes cuidado? ¿No sabes que estamos peligrando? ¿No te das cuenta? Se pelean con él.
les estaban reprochando que Dios les había quitado su amparo y su protección. Es un peligro cuando creemos que en nuestros problemas Dios no nos está atendiendo. A veces no vemos a Dios que nos atiende como nosotros queríamos que nos atiende, pero Dios mantiene el control. Esta palabra la voy a deducir mucho porque Satanás quiere que creas que Dios pierde el control. Dios controla todo. Tiene tanto cuidado de ti que ni un fascículo piloso de tu hermosa cabellera se cae al suelo, ni un cabello. Los tiene contados antes de lo contar la ciencia. Dice que un rubio tiene 175.000, un moreno o un castaño como yo 135.000. Pues no cae ni uno, y dicen que es por el riego sanguíneo, si es que no queda al fascículo piloso. No, no cae ni uno al suelo sin que Dios lo controle. No hay nada que Dios se le vaya a sus manos. Te voy a decir más. Si aquí te lo crees, aplaudirás. ¿Tú crees que a Dios le pilla por sorpresa el problema que tienes? Te voy a hacer pensar de otra forma. Si tú crees que a Dios le pilla por sorpresa el problema que tienes, haces bien en quejarte. Y dices, ¿no tienes cuidado de mí? Ya no voy más al culto. Esta persona que no lo ha entendido. Pero si crees que Dios tiene el control de todo lo que te está ocurriendo, le tendrás que dar gracias a Dios porque Él no pierde el control. Jesús se levanta y dice, no discute con los discípulos. Dice, levantándose, reprendió el viento y al mar y le dijo, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Jesús les dice, y aquí está la pregunta, ¿por qué estáis así? Vamos a ver, no te entiendo, Señor. Sí, hombre, sí, Antonio. ¿Por qué estáis así? Hombre, motivos tenemos. ¿El agua está entrando? ¿El agua está peligrando? ¿Estamos luchando con todas nuestras fuerzas? ¿Te hemos obedecido que pasemos al otro lado? Pero tú estás indolente, no estás involucrado en nuestro problema. ¿Estás durmiendo? Pero bueno, ¿y vosotros por qué estáis así? ¿Cómo que cómo estamos así? ¿Pero qué nuestra tesis? ¿No te das cuenta que el agua está entrando? Ya que no deberíais estar así, así. O sea, ¿qué no tenéis fe? Porque si yo voy en la barca se puede romper. Las velas se pueden romper. Tus fuerzas se pueden acabar. Pero no hay ola ni tempestad que mientras yo esté, se pueda hundir. ¿Por qué preocuparse cuando Dios está en una vida? ¿Amén? ¿Amén? Bien. Dice la Biblia. Y podamos sacar algún provecho para vosotros, porque lo que se trata es sacar provecho de las verdades bíblicas. Dice la Biblia, aquel día, cuando llegó la noche. Lamentablemente, os voy a pedir perdón de antemano si digo algo que a lo mejor no sientan. Pero no siempre te va a brillar el día. Dice la Biblia, aquel día vino la noche. Nos estamos preparando para tener casas y coches. Nos estamos preparando para tener buenas paradas, pero no nos hemos preparado para cuando viene la noche, cómo poder soportar la aflicción que tenga. Y te digo una cosa, si no te ha venido, te vendrá. Si estás nadando en el día, acuérdate que tarde o temprano te se acerca la noche. No sé cómo vas a reaccionar, porque en el día reacciona todo el mundo muy bien. Canta, alaba, juzga, el otro mira cómo está, pero cuando estamos en la noche es cuando realmente tenemos que seguir confiando en que Dios tiene el control. Bendito sea su nombre para siempre. Digan un fuerte aleluya. Un fuerte gloria a Dios.
¿Acaso ustedes no ven la Biblia? ¿No consideran? ¿Job se preparó para la noche? No. Job estaba en el día. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Era el mayor, tenía una empresa de transporte en aquella época. 7.000 camellos. Era una empresa de transporte para toda Arabia y para el desierto. 10 hijos florecientes que se levantó por la mañana y que veían como los bueyes mugían en el pasto y estaba en el día repleto y todo lleno de dinero. Pero dice la Biblia que se acostó y a la noche siguiente vino una desgracia. ¿Sabes lo que más le apena a Job? Que Dios en la desgracia no le habla, se calla. Él dice, Jehová dio y Jehová quitó, su nombre sea bendito. Pero lo que más le duele a Job es sufrir sin saber por qué está sufriendo. Y el capítulo 3 es el capítulo que ningún predicador predica. Maldito sea el día que yo nací. Sea aquel lugar sombrío y que nadie se acuerde de él. Porque que tú y yo hablemos de Job es maravilloso, porque sabemos el plan que se hizo en los cielos, pero es que Job no sabía el plan que se había hecho en los cielos. Porque cuando yo sé que el plan viene de Dios, aguanto tranquilo porque es Dios. Pero cuando Dios guarda silencio y quiere saber lo que tú estás haciendo a expensas de que Dios no te está hablando ni en el lugar ni en el plan, ni tampoco sabes lo que haces, te amarga el dolor de la existencia. Y entonces es cuando debes de preguntarte, no por qué, sino para qué estoy pasando lo que estoy pasando. Porque mientras preguntas el por qué, jamás entenderás el plan de Dios. Porque te voy a decir una cosa, damas y caballeros, Dios es soberano. Amén. Soberano quiere decir que no le debe cuentas a nadie, que no tiene que dar explicaciones a nadie, que no está por debajo de nadie, que no está sujeto a ninguna autoridad, que hace lo que le da la gana siempre en beneficio nuestra y que nuestra mente limitada y torpe no puede entenderle jamás. Y al no entenderle sufrimos. Pero si realmente conocemos y confiamos en él, nuestro sufrimiento se convierte en un gozo esperado, porque es el misterio de Dios no revelado el que nos está guiando a su santa voluntad. Hablando de Dios, por favor. Escúchenme. ¿Qué hay que hacer en una crisis? Mira, cuando le ha venido la crisis a Job, hay alguien que no se ha preparado para estar en vivir una crisis. Es la mujer de Job. Vive por lo que tiene, pero no por el trato que Dios le puede dar. Y te voy a decir una cosa, y perdónenme, no quiero hacerle daño a nadie. El piso que tienes lo puede Dios volar en un momento. El coche que tienes, prepárate que te lo pueden quitar en cualquier momento. Se te puede romper la furgoneta en cualquier momento. Tus hijos no son tuyos. Tu compañera no es tuya. Cualquier cosa Dios te lo prestó. Y lo que tenemos que decir no es, ¿por qué me has quitado? Dios no quita, no roba. Él recoge lo suyo. Te lo dejó a ti un tiempo. Qué bonito. Dale gracias a Dios porque te prestó a él. Amén, aleluya. Cuando te montes en tu coche, dile gracias Señor por el tiempo que me lo prestas. Y cuando te venga el banco a quitarte la casa, dile gracias Señor por el tiempo que me la has prestado. Porque nada es mío. Me contento con lo que Dios me puede dar. ¿Por qué? Porque en mi situación Dios tiene el control. San Pablo dice, me he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Ah, ¿qué te pensabas? ¿Que Pablo no pasaba hambre? ¿Quién te enseñó eso? Infierno, dice la Biblia, en hambre muchas veces. Y no teniendo agua, también
y en peligro de ríos y en peligro de falsos hermanos. Y que iba al mercador y no estaba Gabriel para llenarle el carro. Oye tú, colega, que yo soy Pablo, llévame el carro. No tenía nada en la nevera. Pero sabía que Dios lo controlaba todo. Sabía que Dios no se le iba nada en control. Y sabía que cuando no había nada, Dios no veía cielo y tierra. Si estaba en su voluntad para cuidarlo. Escúchenme ustedes lo que le digo. Si en el trato de Dios no te rebelas contra Dios ni le haces culpable, Dios moverá a tu favor los cielos y la tierra cuando a Él le plazca, no cuando tú quieras que ocurra. Las cosas no ocurren cuando tú quieres, sino cuando Él quiere. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Amén. Cuando a Job no solamente se le han llevado todo el ganado, que es muy fácil hablar de Job, pero muy difícil ser Job. Yo he rogado siempre, yo no quiero ser Job, Señor. Yo no quiero ser. Hablar de Job, sí, pero yo no quiero ser. La mujer, yo no sé, lo voy a decir con mucho respeto, ¿vale? Pero dice la Biblia que según la ciencia, lo que le pasó a Job, la llaga, algunos la llaman una elefantitis, es una enfermedad degenerativa por completo, pero otros atribuyen que fue un melanoma galopante, ¿vale? Un carcinoma en la piel que podría la piel poquito a poco, la podría de tal forma que la separaba de entre su cuerpo. La Biblia da rasgos que da miedo. Él mismo dice: se ha hecho insoportable tanto mi dolor que no soporto estar en mi casa. Perdónenme, la piel se le ha podrido en su propio cuerpo. Al podrirse, la Biblia dice que es tanto el hedor que supura su cuerpo, que se ha ido de su casa porque no tiene alivio, no hay medicina, y pregunta que no sabe el por qué le está sucediendo eso, pero sabe que está bajo el control de Dios. Ha tomado una decisión, se ha ido al Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom es el lugar donde el pueblo, disculpen la expresión, tiran la basura. Al tirar la basura, quemaban la basura. Y de las cenizas en el Valle de Hinnom se metió Job, pasó de ser el señor oriental al basurero, sin que nadie le pudiera ayudar. Era tan hedor lo que sentía su cuerpo, que solamente le calmaba, dice la Biblia, cogiendo las cenizas de la basura, mezclándolas con las llagas de su cuerpo. Se dio cuenta que al mezclar las llagas con la basura, dice, me ha salido gusanos en el cuerpo. ¿Se están dando cuenta de la situación? Me muevo y me salen gusanos del cuerpo. Es más, aquel valle era visitado por los perros fálicos, perros hambrientos de carne, y como ya los que iban a morir se iban allí porque no tenían otra cosa, iban los perros a dentelladas a quitarle la carne a quien se estaba muriendo. Mas Job era un hombre que tenía negocios con todo Oriente de aquella época. Sin embargo, cuatro amigos solamente vinieron a ver cómo estaba su estado. Y que cuatro, mejor que no hubieran venido, porque vinieron a acusarle, porque no entendían de teología, pero no sabían interpretar los sentimientos de Dios. A veces, en tu soledad y en tus sufrimientos, con tanto bien que le has hecho a todos, no acude nadie a tu lado. Pero no te quejes, porque estás en el trato de Dios, estás en el control de Dios, Dios lo controla todo. La mujer que no sabe ese trato se ha dado cuenta que a Job no solamente le ha salido gusanos en el cuerpo, perdónenme, sino que ha notado un punzón grande, y dice en uno de los pasajes, ¡ay! Y se queja, dice, he sentido dolor en las entrañas, se me ha reventado la hiel por dentro, la llaga le había entrado dentro y había reventado la hiel. Dice, te llamo por las noches y se me enrojecen las cuerdas vocales, porque la llaga había penetrado dentro y le estaba pudriendo las cuerdas vocales. Quiero llorar y el sistema de lágrimas se me ha podrido, no puedo llorar, el rostro lo tengo inflamado.
Escuchen, hermanos, ¿cómo se siente una persona con gusanos en el cuerpo? ¿Cómo se siente una persona con la piel reventada? ¿Cómo se siente una persona con una pura llaga? ¿Cómo se siente una persona que dice más tarde, se me han paralizado los riñones? ¿Cómo se siente una persona de señor a basurero y encima le toca el finado por un melanoma? ¿Cómo se siente una persona, hermanos, que está pasando la oscuridad del día? ¿Cómo se siente una persona que ve venir a su mujer y que no sabe vivir en la aflicción de la noche, que se ha preparado solamente para estar en el lujo, pero no para la aflicción de la noche? Y le dice de esta forma: todavía retienes tu integridad, Job. Maldice a tu Dios y muere. Le reprocha que Dios no le está haciendo caso. Le reprocha que Dios no lo mira, que se ha ido de su lugar. Y aquí tengo que decir algo que lo dice la palabra. Y espero que ustedes, ese es el cristianismo verdadero. Job, ¿por qué no te derrumbas? Job, por favor, dime algo. ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no te derrumbas? Porque, hermanos, seamos sinceros, un niño dentro de nosotros le duele la cabeza y ya estamos invocando hasta la Virgen, si hace falta, créeme. Gusanos en el cuerpo, los riñones paralizados, la piel partida, tu mujer que te ataca, ¿dónde está tu Dios? Y él que se está pudriendo y se le está viendo la carne, y dice una expresión que es digno de levantarse y de aplaudir a Dios, dice: mujer, yo soy un árbol que ha sido talado, me han quitado las ramas, pero me queda la raíz todavía en la tierra. Bueno, bueno. Y añade: cuando de nuevo venga el agua, yo percibiré la raíz. Y cuando mis raíces perciban el agua, yo reverdeceré de nuevo como planta nueva. Sé que he sido talado por el Todopoderoso, porque Él controla mis tiempos. Él sabe lo que hace, pero me queda la raíz. Hermanos queridos, hay algunos que están talados de la raíz, por eso le echan las culpas a Dios y no reverdecen nunca. Pero si a ti te han cortado las ramas y estás en el trato de Dios, piensa una cosa: que no te engañe Satanás. En tu crisis no es una casualidad. Tú no estás hecho ni para la suerte, ni tampoco será que eres el azar. Es un propósito de Dios. Es una actitud de Dios contigo. Dios controla tu vida, controla tus años, controla tu casa. Jehová reprenda a Satanás esta noche. Aplaude fuerte a tu Dios, por favor. Más fuerte que tú para Dios. Mira el que tienes a tu lado, voy a reverdecer de nuevo. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Bueno. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué hacemos en la crisis? Ya llevo como 15 o 20 minutos. ¿Sigo un poquito más? Amén. Gracias. Es que no quiero que se duerman ahí ustedes. Aparte que los veo que se duermen, no quiero que se duerman. ¿Amén? ¿Qué hacer en la crisis? Saca de la crisis la oportunidad para hacer bien. No tienes que hacer bien siempre cuando te vengan todas las cosas bien, sino Dios utiliza tus problemas para enriquecer a otros. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es muy fuerte. Ya lo he dicho. Pero se tiene uno que sentir con gozo. ¿Me permitís? Que lea unos versos de la palabra. Veamos. Porque cuando hablo, me gusta hablar con confianza y con cordura, como dice la Biblia.
Los filipenses es la iglesia del gozo. Todo gozo, todo gozo, todo gozo, todo gozo. Sin embargo, el fundador del gozo está preso en la cárcel. Está en la cárcel con cadenas. La iglesia se acuerda de Pablo y dice: pobrecito, ¿cómo está? Está hecho polvo. ¡Qué lástima! Nos ha sembrado el evangelio y él está olvidado de todo el mundo. ¡Qué pena de él! Tendrá una depresión de caballo. ¡Qué lástima, Señor! Señor, quítale las cadenas que tiene, Señor. No estará gozando. San Pablo tiene un concepto del evangelio diferente a los que piensan. Y si aquí no cambias el concepto, nunca jamás serás feliz. Jamás. Si este mensaje no te ayuda a cambiar el concepto de la vida cristiana, en la vida serás feliz cuando tengas problemas. El apóstol Pablo enseña a la iglesia y dice: quiero que sepáis, hermanos, que quiero que sepáis. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido... Habla de cosas que le han sucedido. ¿Queréis ver las cosas que le han sucedido? Amén. ¿Al apóstol Pablo? ¿No decís amén? Amén. Si no decís amén, no me ayudáis en nada, porque creo que tengo que acabar. ¿Queréis saber las cosas que le han sucedido, sí o no? Amén. Va. Va por vosotros, ¿eh? Va por ustedes. Este pasaje. ¿Habéis dicho amén? Pues va para vosotros. Pues mira, le han sucedido. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido le ha tocado la bonoloto. Se ha comprado un chalet. Lleva Mercedes último modelo. Tiene los mejores médicos de paga. Tiene un almacén lleno de jabones. Tiene aire acondicionado por doquier, calefacción por doquier. Con razón vive gozoso y puede establecer la iglesia llena de gozo. Te estás equivocando, Antonio mío. Soy hebreo, dice. Que sepáis y penses lo que me ha sucedido. No tener lástima de mí. Soy hebreo, descendiente de Abraham, también. Son ministros de Cristo, yo también más. Pero que sea descendiente de Abraham, o hebreo, o ministro de Cristo, no me da todos los placeres que quiero, sino que al penico te has equivocado. Trabajo más que nadie. ¿Que tú trabajas, Pablo? Más que nadie. Y en azotes, sin número. Ah, Pablo, ¿que te pegan también? Sin número. Y en cárceles, o sea, ¿que no te hospedan en hoteles? No, Antonio. En cárceles. ¿Y la vida cómo la llevas? Dice, yo, muy mal, peligro de muerte todos los días. ¿Cómo? Sí, sí, de los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 39 por 5 son 197 azotes en su cuerpecillo cerrado. Según la historia, 1.50. ¿Dónde aguantaría tanto azote? Dice él en la palabra: soy un abortivo de persona. ¿Cómo sería que se ve un aborto? Perdónenme. No sé si es que los demonios le tenían por ser fe o por la unción que llevaba de parte. Pero era un aborto, señor, sin aborto. Pero escuchen ustedes. Tres veces he sido azotado con varas. ¿A con varas? Sí, Filipenses. Dice, una vez apedreado. Tres veces he padecido un náufrago. Una noche y un día he estado en alta mar como náufrago. En camino, muchas veces. Ah, que no llevaba bicicleta, ni coche tampoco. Dice, no, Antonio. En trabajos, en fatigas, en muchos desvelos. Atención. Atención, no he visto justo que mendigue pan, dice la Biblia. Se contradice la Biblia aquí y dice, he pasado hambre, he pasado sed, no tenía ni agua.
Perdona, en ayunos por necesidad, en frío, no tenía ni una chaqueta para ponerse. En desnudez, sobre todas las cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación de las iglesias, y dice él, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se queja y yo no me quejo? Filipenses, me han pasado todo esto, pero no me he quejado contra Dios, y quiero que sepáis para qué me ha pasado. ¿Y para qué te ha pasado todo eso? ¿Sigues contento? Y añade en el libro de los Filipenses, si aquí no aplauden, no tienen sangre en las venas, dice, todo lo que me ha sucedido ha sido para el progreso del Evangelio. ¡Amén! Por favor, aplauden fuerte que Dios sabe. Porque voy a decir una cosa muy fuerte, y espero que ustedes la reciban, aplaudan más fuerte al Señor. Todo le han dado a Dios. Todo, díganlo conmigo, todo. Todo. No, no estoy de acuerdo. Todo. Lo que me suceda no es para arruinarte a ti la vida. Es para alegrarte la vida. Es para traer progreso a la iglesia. Mis cadenas han hecho que otros cobren algo. Mis prisiones, si esto es para votar de alegría, dice, y con mis prisiones, que de mí tenéis lástima, porque me veis en prisiones, mis prisiones las ha permitido Dios. ¿Por qué? Porque se han hecho patentes en la guardia pretoriana. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que como he apelado al César, nadie puede predicarle a la guardia pretoriana. En el Jordán puede predicarle cualquiera, pero a la guardia pretoriana no hay quien se acerque a él. Y al apelarlo a César, el César ha tenido que, sin más remedio, ponerme a custodia de su guardia personal, pretorios, los pretorianos. Y se tienen que encadenar conmigo. Y eso había que salvarlos. Si Dios no me permite las cadenas, ¿quién salva a la guardia pretoriana? Se han tenido que enganchar conmigo, maestra, toca ahí porque estamos acabando. Mientras se han atado conmigo, se han buscado la felicidad más grande de su vida. Porque las 4 horas que dura la custodia sobre mí, yo les predico, les convierto, se arrepienten, les bautizo y les llevo. Se engancha otro y así. Dice, de tal forma que toda la guarda pretoriana se ha convertido y establecido una iglesia en la casa del César. Amén. Así que filipenses, tristeza por mí, que me tenéis pena a mí, pena al que no está en la voluntad de Dios, pena del que no sabe que el trato de Dios lo tiene ahí, pena de ese que se está hundiendo y que siempre está quejándose. Ay, Señor, ¿por qué me tienes así, Señor? Ay, soy el pelo de la iglesia. No me miras, Señor. No tienes toda la culpa. Mira lo que me está pasando. Y Jesús te está diciendo, ¿pero por qué estás así? ¿Es que no tienes fe? ¿No sabes que yo tengo el control de todo? Voy a atar a un demonio esta noche en el nombre de Jesucristo, que lo considero atarlo para que no haga más daño a nadie. No pienses jamás en la vida que Satanás puede hacer con tu casa lo que quiera si primero Dios no le da el permiso. ¡No te puedo tocar! Háblale fuerte a Dios, por favor. Todo
todo espíritu diabólico que te rebele contra el plan de Dios. Amén. Hay gente que no perdona a Dios, esto suena muy fuerte. ¡No merezco el trato que me estás dando! ¿A qué te crees mejor que él? ¿Que él se equivoca? ¿Cómo te comportas en las crisis? ¿Le echas la culpa a Dios como lo echaron los apóstoles? ¿No te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Es que no tienes cuidado de nosotros? ¿Acaso te has hundido? Dios te tiene que afinar. Dale gracias porque estás en su trato. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre. ¿Cuánto me pueden levantar la mano y saludar a Dios y decirle gloria a su nombre? Lo siento, iba a cortar aquí, pero siento en el Espíritu Santo deciros otro pasaje de la palabra. Creo que el Espíritu Santo está cambiando conceptos esta noche. Amén. Las aves de los cielos tienen nido, las torres guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Acaso te engañó Dios? El hombre que escucha mi palabra es semejante al hombre que edifica su casa, uno sobre la arena, otro sobre la roca. Y dice la Biblia, vinieron ríos y lluvia y vientos y tempestades, ¿sobre qué? Sobre la casa que no tenía fundamentos. ¿No dice eso la Biblia? No. Dice la Biblia que vinieron los ríos, la lluvia, las tempestades sobre las dos casas. ¿Qué te piensas? Que porque seas cristiano no te van a venir los vientos. ¡Prepárate! Porque vienen grandes tribulaciones para ti. Tormentos que a lo mejor no vas a poder aguantar solamente con una cosa. El que no está preparado, no tiene buen fundamento, el viento se lo llevará, lo destruirá. Pero el que tiene buen fundamento, vamos a aguantar la tempestad, el viento, los ríos, y estaremos de pie, porque esta obra es la obra que Dios nos ha puesto en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Cómo debes de ver el problema? Aprende a ver las cosas como Dios quiere que las veas. Hay un pasaje en la palabra que Eliseo se queda mirando, sale y sale a ver su criado también, Giezi, y dice, padre mío, muertos somos. Y dice, ¿por qué? Dice, mira los carros de los asirios. ¿Habían carros de asirios? Pregunto. Sabo yo sí, decir que sí, que había muchos. ¿Había carros de asirios? Muchos. Elías o Eliseo se queda mirando y dice, ¡oh, Asirio! ¡Está por mí, Señor, que no me deja! No, se queda tranquilo. Y quien le reprocha, es el otro, ¡yo tengo cargo de los asirios! Ya, es que entre tú y yo hay una diferencia grande. Ves con los ojos de la carne y yo con los ojos del Espíritu. Yo veo las cosas como Dios quiere que la ve y tú la ves diferente. Señor, abre los ojos a esta. Dice que Dios los abrió y entonces cuando miró con la visión de Dios dice, padre mío, hay más carros a favor que en contra, dice, menos mal, porque los carnales siempre ven lo malo, los espirituales siempre ven lo bueno. Aplauden al Señor, por favor. Dice al que tienes a tu lado, abre los ojos del Espíritu. Aleluya. Quiero que Dios me dé una visión amplia y clara. ¿Sí? 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 No, si no me anima, no sigo, de verdad de corazón. ¿Sí o no? Venga, que en este pasaje ya acabo, pero no es necesario decirlo. Los ejércitos frente a frente van a luchar. Todos tienen armas de guerra, todos bien preparados, todos valientes, todos preparados a morir. De la noche a la mañana sale la crisis. ¿Amén? ¿Lo leo o no lo leo? ¡Amén! ¿Sí? ¡Amén!
Salió la crisis. ¿Y cómo era la crisis? Dice, tenía 6 codos y 1 palmo de altura. Muy grande. Traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla. Era el peso de la cota de 5.000 siglos de bronce. Sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce en sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 círculos de hierro. E iba su escudero delante de él. Se paró y dio voces. Eso es lo que hace la crisis. ¡Soy la crisis! ¡Vengo a por vosotros! ¿Cómo se llamaba la crisis? Goliat. El que sea valiente que pelee contra mí. Verso 11 dice, oyéndolo Saúl, Saúl, que eres el rey de Israel, Saúl, que te coreaban, Saúl, que tienes ejército, dice, oyéndolo el rey Saúl, se turbaron y todo Israel tuvo miedo y se escondieron en fosas. ¿Qué es lo que había pasado? Se habían enfrentado a gigantes, se habían enfrentado a ejércitos y ahora un solo hombre los mete en la cueva y en la crisis. Lo amedrenta. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo estaba mirando Saúl la crisis? ¿Se lo digo yo? La Biblia dice, y el espíritu de Jehová se marchó de Saúl. Y cuando se va el espíritu de Dios de ti, ves la crisis con los ojos carnales, la ves muy grande, hecha un gigante, no puedes con ella. Imposible. Porque tu crisis no se va a vencer por mucha profesionalidad que tengas. Las crisis se marchan cuando las ves con el espíritu de Dios a tu favor. Ahora veamos. Veamos cómo la ve un hombre del espíritu. Dice, y Samuel derramó el aceite sobre David y vino el espíritu sobre él. Aquí se van a reír, pero quiero que vean la crisis de esta forma. Y dice la palabra que vino David al campamento. Escuchen, esto es muy interesante. Dice, y David era hijo. Atención al detalle, hijo, no era miembro del ejército, era hijo de él, ¿no lo están cogiendo? Hay gente que son miembros del ejército, por eso los problemas lo hunden, pero quien es hijo y tiene la naturaleza del padre, puede enfrentarse a todos los problemas que vengan. Mientras estés enganchado al sistema de la iglesia, cuando venga el problema, el mismo problema te desegregará de la iglesia. Pero si tienes la naturaleza del Padre, no habrá látigo que te pueda quebrantar. Escuchen ustedes. Verso, y voy acabando. Fíjense ustedes. Como lo que dice. Dice, apartándose de allí, porque estamos diciendo que vaya a pelear, Dios lo eximirá de tributos el rey. Y ahora dice, escuche, mire qué conversación. Va David y le dice, no desmayes, mi señor. Yo voy peleando. ¿Cómo? Sí, hombre. No desmayes, que yo voy. Iré a pelear contra el filisteo. Perdón, ¿cómo le llama? ¿Están aquí ustedes todavía? ¿Cómo? ¿Cómo le llama? Él no le llama gigante. Gigante se lo llama el otro. Él le llama por su nombre. Ese es un filisteo. Ese es un risión. Que no, que es un gigante. Que es un filisteo, man. Lo que pasa es que tu condición te hace verlo más grande que tú. Pero la condición mía, lo veo la misma estatura de todo. Es un filisteo. Añade, y dijo Saúl, dice Saúl, no podrás, y no puedes. Voy a decir una palabra que no quiero dañar a nadie, pero espero que aplauda. Los profesionales, si ellos no pueden, creen que los espirituales tampoco pueden. No podrás, es imposible. Si ya lo intento yo, si yo soy más viejo que tú, si llevo ya más armas de guerra, pero también eres más carnal que yo.
viejo. No te has renovado. Yo vengo con el renuevo de la unción del Espíritu. Alabo el nombre del Señor. Díganle un fuerte gloria a Dios. Voy a decir una palabra para mayores de 18 años y espero que aplaudan, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo digo sí o no? Es hora que los problemas de la iglesia los arreglen los espirituales y no la gente profesional carnal. Atacaron a Jesús porque se enfocaron en la tormenta
y no en la persona gloriosa que estaba con ellos. El agua, la tormenta, el agua, la tormenta, el agua, la suela. ¿Por qué no miráis al que va con vosotros a vuestro lado? Ay, que pocos lo han entendido, yo me he explicado mal. La fiebre, ay, la enfermedad, ay. ¿Por qué no miras al que está a tu lado? ¡Pedro! ¡Pitar! ¡Pitar! ¿Qué quieres, Antonio? ¿Estuviste andando por el mar? ¡Claro! ¡Pitar! ¿Por qué caíste? Dice, porque quité la mirada de él y miré a las olas. Y cuando miré a las olas, creía que las olas eran más grandes que el personaje que tenía delante y me hundí. No quites tu mirada de él. Te hundirás. Dios controla todo. Si esta noche las olas te están hundiendo, levanta tus manos, levanta tu voz y dile, maestro, sácame. Y la mano cariñosa de Dios anda por el cuento. ¡Me saca! Más fuerte es el paradero. Más. Os voy a contar una cosa que no me gusta contar, pero esta noche lo tengo. Hace 15 días, 20, me he quitado las ropicas negras de mi madrecita que se fue con eso. Cuando se la quiso llevar el Señor, le cogí la mano y mi hermano también y saqué a mis hermanas a la calle. Me quedé mirándola y le dije, madre, te quiero mucho. Abrió los ojos como pudo y dijo, yo os quiero más, hijos. Y me volví y no pude impedir que las lágrimas fluyeran, pero no sé de dónde sacó las fuerzas. Y me dijo, mira qué te digo, no llores tanto por mí. Mira a Jesús y no dejes de predicar nunca su palabra. Yo tengo un lugar donde ir. No sé si todavía les queda un aliento en sus almas. Satanás quiere rebelarte contra Dios. ¿Cuánta gente hay quejándose en los cultos? ¿Cuántos? Y Dios no me quiere. Dios no, ya no me quiere. Me tiene olvidado. A mí no me hablan profecía. Que no te hablan profecía. Que no te hablan profecía. Contigo hasta el fin del mundo. Hace falta que venga un ángel a tu encuentro para que te sientas bien. ¿Cómo? Leí una historia que me conmovió hace poquito de los mártires de la iglesia. Los padres fueron alojados a las presas, al león, y una niña con 9 años le dijeron que miraron la escena y le decía el emperador a la niña, reniega de Jesús y tus padres se salvan. Y decía la madre en la historia,
Hijita, no reniegues, que este dolor es momentáneo y pasamos a la patria eterna. Mantén tu fe, porque Dios está con nosotros en cualquier problema. Aleluya.
Dios lo tiene todo bajo su control. Si no entendéis lo que voy a decir, aplaudiréis y os reiréis. Miren a Job, el ganado te lo han quitado. Oye, las ovejas se han muerto. Oye, los burros se han ido. Oye, tus hijos han desaparecido. Y él no dijo: te reprendo, Satanás. Satanás, te reprendo. La tienes que tomar conmigo, demonio. Te reprendo. No quería mirarle la gloria a Satanás. No tienes nada que ver en esto. Y él dijo: Jehová dijo. Ahora, hay que no entiendes por la hora.
esta unción se están sanando personas. Está rompiendo Dios conceptos ahora. Corriendo al que tienes a tu lado, los chicos con los chicos, chicas con chicas, y díselo: Dios está en control de tu casa. No te sientas tan orgulloso, manos a la tierra, y Dios está en control de tu casa. Thank you.
hermanos que estáis allí detrás. El Espíritu del Señor quiere descender sobre vosotros. Sobre las hermanas aquí está el Espíritu Santo, que está aquí de una forma muy grande. Y ahora cuando suene este tono, prepárate. Si quieres tirarte al suelo, tírate. Si quieres llorar, llora, porque algo grande viene, algo grande. No vas a olvidar este día, Dios está en control. Thank you.
Dios viene. Dios viene. Dios viene. Que te pueda dormir. Hasta mañana. Dios os bendiga.